Hola, ¿qué tal? Soy Laulia de X9, aquí en un nuevo y suculentoso gameplay de Teen Titan Go. Teen Titan Go, figurita, figurate o figurote, como le quieran llamar, amigos míos. Y estoy muy feliz y muy agradecido, chavales, porque el día de ayer tuvo muy buen recibimiento y apoyo de parte de ustedes el vídeo. Y recuerden que mientras se siga apoyando el contenido con un pulgar arriba, se seguirá subiendo esta suculenta serie que no sé cuánto más durará. ¡Ostras, chaval! ¡Ya no está Superman aquí, tío! ¡Ostras, chavalín! Y justamente iba a pelear contra él, pero bueno. Hoy tenemos varias cositas que hacer. Hoy no hay torneo. Al parecer nos quedan dos torneos. El de cerebro. Y uno último por ahí, que no quiero adelantar nada, que ya siempre me quieren spoilear ustedes ahí en los comentarios. Son malos, son malos. Me quitan la emoción del juego, pero bueno, así es. Luego me dicen: oye, Lauliet, eres un noob, no has acabado el juego. ¡Bú! ¡Bú! Pero hermano, hermanitos, recuerden que yo grabo los videos. Si quisiera pasarme el juego, ya me lo hubiera pasado en una noche, chavales, si me conocieran. Chavales, yo las campañas me las acabo en un día, menos, en cinco, no, menos, en serio, en un día, chavales. Sí, trato de terminarla súper rápido porque me quedo picado. Y no traigo, vamos a iniciar esto. No traigo más capítulos porque no puedo, chavales, ¿sí? No puedo subir más capítulos al día. Por eso les digo, si ustedes apoyan y le pican algún anuncio por ahí, aunque estén viendo el vídeo o lo que sea, pues me apoyarían bastante para generar aún más contenido, ya saben. El día de ayer hice una encuesta muy suculentosa, he de decir. Y perdonen si escuchan un grillo, que tengo aquí un compañerillo, un cri-cri, que me está tocando los cojones en la grabación. Pero espero que no se oiga en la edición. En la encuesta de ayer me dijeron que usáramos al detective marciano. Ganó, madre mía, ganó contra los radicales, contra Buster Gold, contra todos, chavales, hasta contra Cedita. Así que vamos a usarlo. Y el día de hoy vamos a quitar al Shocker, madre mía. Al Shocker lo vamos a quitar y vamos a poner al Marcianín. ¿Qué nivel eres? ¡Uy, nivel 8, chaval! Madre mía, qué buena, ¿no? Nivel 8 dice. No. ¿Este qué es? No. Creo que lo vamos a tener que comprar. Una habilidad nueva. Pero es del 15%. Creo que necesitamos comprar nuevos chips, chaval. Así que por aquí, si no mal recuerdo, había una tienda. Sí. Y vamos a ver qué podemos subir. También me dijeron que comprar 100 figuras. Así que hoy será. Vamos a abrir muchas cajas de acertijo. Muchas. Yo creo que va a ser ese el título. Las cajas de acertijo de el detective marciano. Qué buen título, ¿no? Pero sí, en serio, estoy flipando. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias a los nuevos suscriptores, que son bienvenidos a este suculento canal de videojuegos. Y me estuvieron también pidiendo mucho el jueguito nuevo de Copa Toon Goleadores, que no sé si subirlo. Que tienen nuevas figuritas, nuevos personajes y demás. Así que comenten aquí debajo si quieren que lo subamos. También por ahí uno de carros, tío, que vi. Los gameplays que suba, absolutamente todos los nuevos gameplays que suba, serán gameplays ocasionales. Mira, ocasionales, sí. Ocasionales, a menos de que tenga mucho apoyo el primer video y ahí se subirá ya una serie, como puede ser con estos videos de Teen Titan. ¡Acción! ¡Acción, chavalilla! ¡Acción te voy a dar! El día de hoy vamos a usar a el Marcianín. ¿Por qué no? ¿Por qué no, amigos míos? Porque ustedes lo pidieron y vamos a ver qué figuras tiene. ¡Ostras, eh! Oye, chaval. Oye. Pues sí, vamos a usar al Marcianín, tío, pero tiene las figuras chetadas, ¿eh? ¡Ostras!
Ostras, a otro nivel, Maribel. Pues no sé qué ponerme, tío, la verdad. Voy a poner la batiseñal. No, es que, tío. Me pongo a cripto, tío. Ostras, Venga. Pura gente de la liga hoy vamos a jugar. Con pura gente de la liga. No, oye. No, Bizarrín, tío. Tengo que usar a Bizarrín. Porque congela la habilidad, tengo que usarlo. Pero luego me dicen, oye, ¿qué te gustan más los villanos? No, chavales, es que los héroes de la Liga de la Justicia no nos han salido. Ni siquiera nos han dado a esta... deberían de haber más figuritas, chaval. La única que tenemos es a Flash, al Marchanín, a... Ostras, tiene 44. Ostras, cuidado. Tenemos a varios, pero bueno, ahorita les voy diciendo que es poco a poco. Madre mía, bueno, chaval. Venga. Ostras, tío. Me está liando el Pargelini este. Le congelamos la vida a otro nivel, Maribel. Venga. Venga, venga. Toma, chaval. Y deja de tocarme los cojones, chaval. Deja de tocarme. Ostras, Pedrín. Ostras, Pedrín, que está chetado. No. Lo que le sigue, tío. Lo que le sigue, tío. Venga. Mi flash. Vamos, 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 vamos. Si alguien le va de, chaval. Y alguien de los cojones se va de a otro nivel, Maribel. Cuidado, cuidado con estos parguelinis que nos la pueden liar, Nos la pueden liar. Ya parece mini torneo de los cojones, Parece un mini torneo esto, chaval. Porque están chetadísimos. A otro nivel, Maribel. Venga. Excelente, chaval. Muy buena, el Bizarrín. Es que el Bizarrín también está a otro nivel. He de decirlo. Venga, ahí estamos. Cambiamos al buen Flashing. Ostras, 13, chaval. Nos podemos. Uy, me hubiera servido antes, chavalín. ¿A dónde vas? Toma, 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 toma. Toma. Ponte a bailar, chaval. Ponte a bailar. A otro nivel, Maribel. Ostras, cuidado con la kriptonita, Cuidado con la kriptonita de los cojones. La kriptonita, tío. Que nos baja la defensa. Y eso no es nada bueno, ya saben ustedes. Pasamos. Justo lo que quería, chaval. El poder. La suculencia. Venga. Pingüinín. Yo tengo también a el buen y suculento amigo. Ostras, chaval. Ostras, chaval. Uy, un tofu, buena. Toma. Excelente, madre mía. Pongo esto. Espera, pingüinín. Que ahorita te doy lo tuyo, chavalín. Ostras, Pedro. Ay, cuidado con el pingüinín. Hijo de una hiena. Hijo de una hiena del pingüinín, Hijo de una hiena del pingüinín. Ostras, chaval. Venga. Vamos esto. Y venga, chavalín. Que nos ponemos finos, finos. Filipinos. Me llamaban el filipino, chaval. No sé por qué filipino, pero me llamaban filipino, chaval. Venga, ahí estamos. Está muy bueno este juego, tío. Realmente me divierto un montón, chaval. Yo grabando y ustedes viendo a otro nivel, Maribel. Uy, cuidado con el mini chibi, Cuidado con el mini chibi de los cojones, chaval. Que este trae algo entre los dientes. Que no me fío nadita. Excelente, mamia. Excelente, chaval. Ostras, ostras. Cuidado, cuidado. Venga. Eso. Ponlo fino, fino, filipino, chaval. Ostras, ostras, ostras. Ostras, 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 ostras. Ponlo fino a otro nivel, chavalín. Muy buena. Cuidado con ese Pargelini. Venga, le congelamos la vida. Muy buena, Bizarrín. Y vamos con Flash. El buen amigo Flash. Y tomamos esto. Y vamos a poner a nuestro queridísimo amigo el Marcianín. Venga. Vulnerable a mi golpe de suculencia. Ostras, uy, 28, hijo de una hiena, chaval. Hijo de una hiena, toma.
por jugártela. Y toma de nuevo por jugártela doblemente. Toma, chaval. Ahí estamos, el marcianín, ¿eh? ¿Y qué quieres más? Por supuesto, te doy más, chaval. Toma, 23, tío. Madre mía, que nos podemos... Que te duermas un ratito. Esto es muy buena, chaval. Justo lo que necesitaba. Justo lo que necesitaba, justo lo que necesitaba. Venga. El tofu de la suculencia le llamaban. Ostras, 30, chaval. Joder, una llena. Lo bueno que tengo mi suculencia, otro nivel, Maribel. Cuidado con este Pargelini, Cuidado con el Pargelini. Cuidado con el Pargelini. Cuidado con el Pargelini. Venga. Toma, ¿uno, chaval? ¿Uno? ¿Qué me estás contando? Ostras, chaval, otra vez 20, tío. Mira, te voy a contar algo. Y sé que no te va a gustar. Nadita, chavalín. Nadita. Oye, ya. Me está preocupando este Parguela, ¿eh? Me está preocupando a otro nivel, Maribel. ¿Me dan por qué? Se está subiendo la vida de los cojones, chaval. La vida de los cojones, chaval. Toma, hijo de una llena. Y me lo va a regresar. Ahí estamos. Como lo intuí. Cuidadito, que el Parguelini se sube la vida, no sé cómo, chaval. ¡Ostras! Sí, te roba la vida el hijo del Parguelini. No te voy a permitir que te la juegues, chaval. No te voy a permitir que me ganes, mafaca. Venga. Rayo suculento, bien. Venga. No te voy a permitir, no te la voy a permitir. Porque tengo a Flash. Y tengo a todos mis compañeros. Ostras, ¿qué se pone esto? Cuidado. Venga. Toma, chaval. Uy, 23, tío. No, mi Flash. Hijo de mí, creo que no fue muy buena idea eso. Corre. Enfríate un poquito. Ostras, el señor Chibi. Que nos pone finos, Nos pone finos filipinos. Finos filipinos, chaval. Toma, tío. Ostras, nos la dio. Es que te quita vida, chaval. Te roba la vida. Madre mía. 20, madre mía. Qué buena, chavalines. Que sube 20 y Marcianín 9. Qué suculencia, ¿no? ¡Wow! Al fin nivel 20 y aún así nos costaron, Madre mía, ya me estoy viendo el último torneo que nos vayan a tocar. Aquí a otro nivel, Maribel. Vamos a poner más salud. Uy, para Flash le voy a poner más fuerte. Sí, tío, le voy a poner más fuerte. Ok, sí, es fuerte. Y a mi Grondy, es decir, mi Bizarrín, le voy a poner más vida, tío. Más vida, para que esté más chulo. A otro nivel. Muy buena, chavales. Uy, casi la liamos, He de decirlo, porque este Chibi te roba la vida en un 2x3. Madre mía, no. Ni lo vi venir. Pero bueno, sí, están chetados. Nivel 20, te hostia. Uy, imagínate si así me pasó ahorita. Necesito tener figuras de 20 a otro nivel, chaval. Y me encantaría aliviar a Aqualán y a otros, pero no los puedo aliviar porque no votan por ellos también. Yo creo que el Buster Gold creo que podría ser muy bueno para los torneos. Pero pues también lo voy a poner a votación y ustedes deciden. Ya chaven. Y también lo tenemos que aliviar a nivel 20, así que ni hablar, chaval. De verdad no tenías tiempo para esto, ¿verdad? Madre mía, ¿dónde está Superman? Me dijeron, pelea contra Superman, Lau. Pelea contra Superman. Pues vamos a pelear, ostras, chaval. Es que brilla ahí, yo pienso que me engañan las lucecitas. A ver, descubre la verdad. Es ahí, ok. Pues está cerca de aquí, ¿no? Prácticamente, viejo.
Y tenemos que ir por unos chips, sí, cierto. Al chip de la verdad, de la suculencia. Vamos para allá. ¡Guau! ¡Qué flipada! Me está gustando mucho este último tramo, Ya están chetados a otro nivel, Maribel. Pero la verdad, espero que después de los últimos torneos, pues hayan más misiones secundarias. Me gustaría mucho. Para seguir... Oye, vamos a comprar figuritas, Voy a comprar el trigón. A comprar a mamá puedo. ¿Por qué? Porque a ver si podemos entrar a la tienda hoy, ¿no? ¿Qué dicen? Otro Raven Radical. Vamos a comprar todas las, tío. Sí, me los llevo todas. A ver, dame algo bueno, por favor. Otra mamá puedo, chaval. Venga, vamos a investigar ahí y quiero regresar ahorita. Ahorita vamos a regresar ahí para ver con Superman. Y quiero jugar contra él, a ver qué figuras tiene, tío. Porque el día de ayer no podemos jugar porque ya habíamos acabado un torneo y tampoco quería que se alargara tanto el vídeo. Y recuerden que van a ser más o menos de 30 minutos para que yo no la lie y ustedes tampoco, ¿vale? Entonces ya sé que ustedes tienen cosas que hacer, ver otros vídeos. Ya sé que no ven mis vídeos como quisieran. No es cierto. Sé que muchos de ustedes sí lo ven, chavales. Tengo fe de que si ven los vídeos, de que les gustan, de que les dan pulgares arriba. Y que son lo máximo, chavales. Son lo máximo ustedes. Así que vamos a la... Ahí a donde nos decía, tío. ¿Dónde está? A ver. Está aquí al lado, tío. Venga. ¿Qué está aquí, chaval? A ver. ¡Ey! Sé que hay alguien ahí. Vine a preguntar por la de ma... ¡Ostras! ¿Qué sucede? ¡Un momento! Las oficinas de abogados no vibran. ¡Ostras, Pedrín! ¿Qué está pasando, chaval? ¿Dónde está Superman, chaval? ¿Dónde está Superman cuando lo necesito? ¡Ostras, Pedrín! ¡Asombro! Sí, eso fue real. Eres ese tipo, Slade. Déjame adivinar. ¿Tú estás detrás de la demanda? Bueno. Creo que es bastante evidente a esta altura, ¿no lo crees, chaval? Sí, si tu demanda lleva a la quiebra a los mini titanes, ya no habrá nuevas figuras, hermano. Es bastante malvado, incluso para ti. Ya lo creo, chavalín, ya lo creo. ¿Quieres saber lo que es más malvado? Si fue la Liga de la Justicia la que presentó la demanda, yo los obligué a hacerlo. Con mis asombrosos poderes de control mental. ¡Ostras, Pedrín! ¡Doble asombro! Eso explica por qué todos están tan distraídos, viejo. Y las migrañas de Batman también. ¡Ostras, chaval! Muy diabólico, ¿no? Ah, sí. Y eso solo es el principio de cómo ejecutaré mi plan perfecto. Estudié con muchos años de derecho para... para prepararme. Madre mía, este hombre es de derecho. Bueno. Eso es un poco exagerado, ¿no? Sí que sí. Slade no es un tipo que haga las cosas a medias, chavalín. Todos saben que al momento de armar un plan maligno, Slade es el
es sinónimo de calidad. La calidad ante nada, chavales. La calidad ante nada. Ah. Pero, ¿por qué Slate? ¿Por qué todavía no llegaste a la parte en la que explicas tu enfermizas razones, chaval? Ups, gracias. Recuérdamelo, por recordármelo, chavalín. Cuando esos horribles juguetes de los mini titanes salieron a la venta, a todos les encantaron. Yo también estaba bastante entusiasmado. No voy a mentir, chaval. No lo haré. Hasta que vi cómo un niño usaba su figura de la Liga de la Justicia para golpear a una figura de Slade. Pero tú no tenías figura, chaval. Incluso hizo que su figura de Batman se burlara de Slade. Y si hay un principio que aplico en mi vida es que nadie, y te digo, nadie se burla de Slade. Y vive para contarlo. Nadie, madre mía. Ese día supe que debía destruir a los mini titanes y la reputación de la Liga de la Justicia, haciendo que todos se pongan en contra. Bueno, bueno, ya estuvo bien, ¿no? Ahora de patear traseros, Slade. Antes tendrás que alcanzarme. Buena suerte, Titán. Para que quede claro, estaba siendo sarcástico. Quiero que pierdas, chavalín. ¡Ostras! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no me metas a ningún torneo, tío! Espero que me pueda salir, tío. Espero que me puedan salir, si no, aquí vamos a dejar el vídeo. Que no quiero ir a... Sí, tío, sí, ya vi. ¡Ostras, chaval! ¡Ostras! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Ostras! Hizo nada más tres, tío. ¡Uy, qué liada, eh! Sí, ya me voy de aquí, tío, me voy. Nada más querían que vieran la cuestión del Slate, chaval. Del bendito Slate. Que es este... Es Deathstroke. Pero, ¿sabían esto? Miren, les voy a dar un dato curioso. Cuando salieron los mini titanes, querían poner un villano para los mini titanes. Bueno, los titanes originales. Pero, y escogieron a Deathstroke para que fuera el villano de los titanes. Pero como el nombre de muerte y el nombre de daba referencias a alguien muy agresivo, pues prefirieron cambiarle el nombre a Slade. Es el mismo personaje, pero nada más le puedes llamar de los dos nombres, ¿vale? Es un dato curioso, tal vez no lo conocían, chavales. Pero bueno, ahora lo saben. Ahora lo saben, pequeñines. Tío, ¿por qué no se hace de día? También quería pintar hoy una figura, pero se me olvidó, ¿saben qué? Hacer una encuesta. Perdonar. Uy, hasta allá está mi cama, tío. Hasta allá está la cama de los cojones, venga. Pues sí, este torneo va a estar difícil, pero primero vamos a hacer el de cerebro. Yo creo que pasado mañana o traspasado mañana, todo depende. Estaremos haciendo el torneo de cerebro. De cerebro, cerebrito, cerebrote, chaval. Porque realmente tengo muchas ganas, pero también tengo que ir con cabeza fría, chavales, porque... Y comenten aquí cómo se llamaba este actor, tío, que siempre se me olvida, madre mía. Nicolas Cage, es ese changoleón, tío, ese Nicolas Cage. El que hizo... Se filtraron hace mucho tiempo, iba a ser Superman. Pero como vieron que iba a ser un Superman de pelo largo y algo extraño, mejor decidieron cancelar la producción y las películas y demás, chaval. Además, no creo que me hubiera gustado esa película. ¿Quién sabe? No sé, nunca se sabe hasta que... Como nunca salió, nunca se sabe. Vamos, venga. Aquí está el Gizmo de los cojones, tío. No planeas nada, ¿verdad, Gizmo? Sí, por favor. Quiero de día. Pelear con Superman. Quiero pelear contra Superman y ahí estaremos dejando el video de hoy. ¿Vale? ¿Vale?
Así que vamos a hablar con Superman y compraremos unas 100 figuras, si es que nos alcanza, ahorita vemos. Y ya de ahí dejaremos el gameplay para ir ya mañana a comprar algunas figuras, tal vez si es la cuestión de que sí nos deja entrar el detective marciano, chaval. El detective de marciano de los cojones, que me troleó en la primera, yo diciendo, estos chavales me dijeron que ahí me iban a liberar una tienda. Pero no. Ostras, ¿y dónde está? ¿Dónde demonios está Superman, tío? Ah, chaval. ¿Dónde? Ay, no me jodas que va a estar allá en Metrópolis, chaval. Justo ahora que pensé que ya iba a estar aquí, tío. Ostras, madre. Ay, 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 ay. ¿Cómo le gusta liar la pardísima a estos tíos? ¿Cómo les gusta liarla? No, vamos a comprar entonces las cajas. Y ahí estaremos dejando el video. Ya sé que este video no va a ser muy largo, pero quería ver lo de Slade. Quería comprar las figuras ya para ir. A ver si vamos a ir ahorita con el marcianín, aunque sea, ¿vale? El marcianín. Para ver si podemos comprar o ver las figuras. O comprarlas de una vez. Y ya después las pongo a disposición. ¿Vale? Oye, mira. Ahora sí vamos a comprar cajas, chaval. De acertijo, como si no hubiese mañana, chaval. Como no hubiese mañana. ¿Que no podemos comprar más? Venga. ¡Uy, qué genial! Darkseid. No lo teníamos. Aquaman, tío. Ya quiero usar Aquaman, pero ustedes no quieren, chavales. No quieren en las encuestas. Bestia, big buena. Y todos los demás repetidos, sí. Seguir comprando. Usamos este. Ahora sí vamos a comprar un montón de cositas, de acertijo. Acertijo del marcianín le llamaban. Todo lo que hago por el marcianín. Se va a llamar el título. Madre mía, el marcianín. Aquí hay una dorada que se esconde, chaval. Venga. Chica halcón. A ver, venga. Nightwing. Ok, genial. Genial, Nightwing. Vixen, tío. Hermano, sangre robótico. He estado viendo los mini Titanes Go en acción. Y, están muy divertidos, tío. Muy divertidos. Estoy ahorita en el capítulo. Pasé por el capítulo de la hermana de Starfire, que la viene a visitar y la lía con Flagfire y no sé cuál otro capítulo estaba viendo. Deja abrir esto. Ahí está, justamente Starfire, la terrible. El capítulo de Aguafiestas, tío. Voy en esa temporada también. ¡Aguafiestas! Madre mía. Y ahorita que empiece con el... también con las manos de bebé, tío. Las manos de niño, tío, de Robin, chaval. Está muy divertido, la verdad. Muy divertido. Y me acordé de otra semana en Cartoon de Amiguito. Amiguito. No sé por qué. Pero me acordé de ello en esos capítulos. No sé por qué. Yo creo que porque daban mucha referencia de... En otra semana en Cartoon. Porque sí, yo veía esos... más que nada en YouTube, tío. YouTube. Ok, ya ven, aquí pueden conseguir a Batman del futuro los que me preguntan, chavales. Venga. El tofu, chaval. 52 figuras dice que tengo, chaval. Madre mía. Pues aquí me voy a poner a comprar como si no hubiese mañana, chavalín. Porque necesitamos... entrar... Sí, espero que no me hayan troleado ustedes, tío, porque los conozco moscos, chavalines. Y no me la vayan a liar. Oye, ¿por qué no aparece el nivel de Shazam, tío? Qué raro, ¿no? No aparecen los niveles de estos, ¿se dan cuenta? Que no aparece su nivel. Qué raro. Ah, sí, está lleno, ok. Vamos a comprar. Hoy se va a llamar vaciando las tiendas de Jump City, chaval.
De mini titán. ¡No! Ay, me salí, tío. Bueno, vamos a otra tienda, tío. Vámonos a Metrópolis y ahí vamos a comprar todas las figuritas que nos falten, chaval. Qué flipas con las figuritas, tío. A otro nivel, Maribel. Porque la verdad, unos me decían, no, Lau, tienes que comprar las 100 figuritas. Y ya cuando tengas las 100 figuritas, te va a llegar un mensaje. O ve con el marciano. Y yo dije, bueno, ok. Y otros me dijeron, no, Lau, tienes que ganarle otras dos veces al marciano para que te deje entrar. Y me confunden. Pero bueno, a ver si ahorita hacemos eso. Porque, tío, yo creo en ustedes. Y unos me dicen una cosa y otros me dicen otra. Pero bueno, así es esto. Así es esto, chavalines. Venga, ¿dónde está la alcantarilla, tío? Ahí estamos. Aquí al atajo. Mira, vamos a entrar a esta tienda ya de una vez. Y que sean lo que Dios quiera, viejo. Ay, le mando un saludo suculentoso a Chico Bestia, que así se llama el chavalín. Que ha estado comentando mucho ahí. Un saludo especial para ti. Y también hay saluditos al final del video, así que espérense. Que hay suculencia para todos. Madre mía del amor hermoso, Madre mía. Ah, también vi el capítulo de Más y Menos. Chavalín. Lo vi. El ojón también nos falta. Vamos a comprar Red X, creo que no tengo. Una Black Fire. Venga. Otro Red X. Ahí no podemos comprar más. Venga. Seguimos comprando. Ustedes tranquilos, yo nervioso. Billy numeroso. Oye, el Billy numeroso, si lo ponemos fino, nos puede servir bastante, tío. Estamos vaciando las tiendas en Jump City, chaval. Las vaciamos a otro nivel, Maribel. Acá no me deja comprar. Bueno. 77, tío. Ostras, Pedrín. Compañerín. Sí, pero he estado viendo, como les digo, los mini titanes en acción. Y me sacan una risa, chaval. Ya sé que es más comedia que nada. A mí, en lo personal, me gusta más la primera. Justamente la estoy viendo también. Pero esta también está muy divertida. Y que me gusta que se rían de ellos. Y luego salen a veces cortos de la serie original, tío. Y está muy divertido eso. Muy divertido, la verdad. Venga, compramos a Más y Menos. Más les vale que sí sea, chavales. Si no, me voy a morir en sus muertos, chavales. En sus muertos, como dicen. No es cierto. Yo hago caso a lo que me dicen y tengo fe en ustedes. Tengo fe en los chavalines. Uy, un chico radical, madre mía. Ay, deberían de sacar más figuras, tío. Quiero jugar con más figuras. Hay un montón de figuras de DC Comics. Y no sé por qué no sacaron más. Eso se llama publicidad engañosa. Yo pensé que iban a sacar más figuras. Sí sacaron bastantes. Pero, tío, hubieran sacado todas las figuras que aparecen por decir en la película de los mini titanes, ¿no creen? ¿O no? Comenten aquí debajo. Comenten. Ya estamos a nada. Ya estamos a nada, tíos. Tranquilos. Tranquilidad, amigos míos. Ok, vean, los panos finos. Fino. Filipino. Ahí está, 102, tío. Venga. Y ahora me tendría que llegar el bendito mensaje de el marcianín, como decían ustedes. No sé si ir a la Torre de los Titanes. También tiene rato que no vamos a la torre. He de decirlo. En la Torre de los Titanes a veces nos dan cositas. O siempre estaba Cyborg ahí liándola. Está genial, tío. Este jueguito siempre me motiva a subir vídeos. Porque es que los titanes son lo máximo, chavales. Onda, comenten aquí debajo. ¿Cuál es tu titán favorito? Mira, ahí está, justo. Oye. Estimado marciano honorario, has demostrado tu valor para buscar tu recompensa. Vuelve a la atalaya cuando puedas. Tuyo en el espacio.
Detective marciano. Bueno, bueno, ya voy para allá. Tenían razón, madre mía. Alguien tenía razón, ¿eh? Y los otros me estaban troleando, los que tenían que jugar contra él. Muchas gracias a la gente que comentó la verdad. La verdad. La verdad histórica. Vámonos a ir a... Ah, no, no, espera, 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 espera. Vámonos aquí. Tío, ahí está. Y el atajo... ¿Dónde está el carrito, tío? Carrito, taxi, taxi, taxi. Cuando buscas un taxi no hay, chaval. Cuando buscas un taxi no hay... Ahí está el fucking taxi, chaval. Ay, venga, venga, venga. Ya lo te vi, chaval. Mañana vamos a pintar... Tío, no sé, tío. ¿Cuántas figuras quieren que pintemos mañana? ¿Unas tres? ¿Unas dos? Comenten aquí debajo. ¿Vale? Comenten aquí debajo. Para pintar y mañana va a haber una encuesta. ¡Fua! ¡Qué flipa, chaval! De qué figura vamos a escoger, chavales. De todas las que... Las que vayamos a comprar hoy o no sé, tío. Porque flipas en colorcillos que ya se vienen los buenos, Quiero hacer también un video... Miren, quiero hacer un video de los radicales y un video de la Liga de la Justicia. También un video de supervillanos, chaval. Esos tres principalmente quiero hacerlo. Quiero hacerlo y ustedes comenten aquí qué les parecería algo así. Pero bueno, venga. Este es el conejín de los huevos de Pascua. Me hubiese gustado que estuviera... Más misiones aquí en la bendita metrópolis. Me hubiese gustado, no sé, con otros personajes, tío. Siento que le falta una expansión. Siento que me lo choté muy rápido en los mini titanes, tío. Bueno, que todavía no acabamos, pero estamos en eso, tío. Prácticamente los torneos ya más o menos, las misiones secundarias las hicimos prácticamente pues la mayoría. Hola Flash, chavalín. Oye, aquí hay una misión secundaria. Oye, esto, espérame. Espérame, justo lo que estoy pidiendo. Hola, dulzura. Hola, chavalín, ya. Mira, estoy bastante ocupada con esto de ser popular de nuevo. Pero por tratarse de ti, puedo hacerme tiempo para una batalla más. Ostras, chaval. Pero esta vez va en serio. Voy a atacar con todo lo que tengo. Así que es mejor que estés preparado. Ok, chaval. Ok. Derrota mujer. Esto lo vendremos a hacer en próximos vídeos, chaval. En próximos vídeos nada más quería tomar la misión secundaria, que eso me viene genial. A otro nivel, Maribel. Venga. Ya quiero ver la nueva tienda, chaval. A ver. Hola, Green Arrow. ¿Qué tal te va, chaval? Luego pelearemos de nuevo contigo. Aquí está, tío. Marcianín. Solo me queda una prueba para ti. Debes resolver el misterio de la demanda de los mini titanes. ¿Qué me estás contando? Ah, eso. ¿Qué demonios, tío? Prueba lo que mereces y podrás pasar. Suena bien, pero tengo una pregunta. ¿Por qué estás siempre detectando cosas, detective marciano? No creo que esa pregunta merezca una respuesta. Dios, ¿qué me estás contando? ¿Otra misión? ¿O qué onda? A ver. Conseguí 1500 monedas que no necesito. Gracias. Tío. Descubre la verdad. Ay, tengo que acabar primero el torneo de ay, ay. No que ya con esos entrabas, chavales, me están tocando la moral, ¿verdad? Ay, 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 este Pargelini. Ahora sí me... Bueno, aquí lo vamos a estar dejando, chavales. No, esperen. Ya me enojé.
Me voy a una última batalla para ustedes, chavales. Ya que estamos aquí. Y mañana estaremos peleando contra Mujer Maravilla. Si todo va bien, ¿vale? Ostras, ostras. Me olvido que juego contra pesados. A otro nivel, Maribel. Ay, no puse mi... Oh, maldita sea. Maldición, chico bestia. Tenías que colocar la vida, chaval. La vida. La habilidad, chaval. Ostras, pero con que no me la vaya a liar. Todo bien, chaval. Todo bien, Maribel. Todo bien. Venga. Ahí estamos. Excelente, chaval. Excelente. Tío, cambia a Flash. Cambiamos a Bizarrín. Mi amiguín de la vida. Cuidado. Le apagamos los... la suculencia y venga. Cuidado con Big Box. Que ya vi cómo apareció el Big Box, ¿eh? Que es como una fusión de una grabadora y los palos de... y el bastón de Robin. Está, es que, tío... aquí me pongo fino, ¿eh? La verdad. Me gustó mucho la serie. Y además aprendo más cosas para decirles aquí. Justamente en la serie. Cuidado con el Buya, ¿eh? Cuidado con el Buya, Parguelín. El Buya... Bullín. Parguelín. Toma, chaval. Toma. Y nos echamos a cita super sedita a otro nivel, ¿eh? Ostras, chaval. Mira. Te voy a contar un secreto. Chiquilín. Te voy a contar un secreto y no te va a gustar. La verdad, mira. Mira. ¡Toma! Te dije que no te iba a gustar. Hermano Sangre, ¿cómo estás, chavalín? Cuidado que se sube. Ahí quédate, hermano Sangre. En tu casa, hermano Sangre, en tu casa. Voy con la torreta de Waffles. Waffles. También vi ese capítulo, está muy divertido. El capítulo de los Waffles. Waffles, viejo. Ah, no, nada más decían Waffles, ¿verdad? Es que yo me encanta decir la frase de Chico Bestia. Es la única voz que me puede salir, más o menos, tío. Y tal vez la de Saibo. No, la de Saibo no creo. Pero bueno, venga. A tu casa. Chaval, muy buena. El Marcianín está a otro nivel, la verdad. Me gustó, creo que si lo leviamos puede ser muy buena figura. Nivel 10, chaval. Nivel 10. Excelente, pero bueno, chavales, aquí lo vamos a estar dejando. Recuerden que mientras sigan apoyando este suculento contenido, estos suculentos vídeos, vamos a seguir subiendo más y más y más vídeos para ustedes. Háganme darme ánimos a otro nivel y no dejarlos, o tratar de no dejarlos ningún día sin un vídeo, ¿vale? Ahí apoyen, chavales, que sepa que podemos llegar a subir más vídeos diarios si es posible, pero ustedes me tienen que animar, ¿vale? Yo lo sé. Y hablando de lo de Copa Toon, goleadores del nuevo jueguito con las nuevas habilidades y nuevos personajes, comenten aquí debajo. Comenten si quieren que también traigamos el torneo de Slade, también el de el Cerebrin. ¿Cuál es su personaje favorito de la Liga de la Justicia? Comenten también si ya vieron la película. Que yo he visto, no la he visto yo, no la he podido ir a ver, pero vi, ya me hago la idea de qué trata la película, por lo del juego de aquí y también lo de los cortos que he visto y también el rap de la película, ya me imagino, chaval, conozco a los mini titanes, ¿sí? Y también no olviden, activar la campanita para que estén atentos a las encuestas y también a todo tipo de anuncio que vayamos a hacer por ahí, si no subo video o si hago alguna transmisión, tal vez en un futuro, cualquier cosa, chavales. Así que actívenla para que estén enterados. Así que vamos con los saluditos suculentosos, porque si no la lío con el tiempo. Un saludo suculentoso para Juan Jesús Pérez, para Sebastián Gamer, que es de Perú. Un saludo hasta allá, chaval. Para Sarita
Martínez para Enzo 739.911 Ponce, para Lucía Mazuco y a toda su familia, un saludo para ti, para Josué Cortés Villalba, para Dalía Núñez, para Pelis Completas en Español, así se llama su canal. Para ti un saludo. Y por último, pero no menos importante, para... Sí, espérame, Chico Bestia, que voy a dar el saludo. Para Eddie Gaspar. Muchas gracias, chavales, por estar siempre ahí, por apoyar los vídeos. A la gente que apoya los vídeos, oye, si tú eres el que da like, muchas gracias. Muchas gracias, chaval, que por ti sigo subiendo minis titanes, que ya me trabo ahí la lengua. Así que recuerden que soy LauliaDX9, y si quieren ver más suculencia, no olviden suscribirse y darle mucho amor a los vídeos. Así que nos vemos en el siguiente gameplay, amigos míos. Chao, chao.